no presentamos nada en particular. Sí, las gafas de sol como excusa, pero bueno, es más que nada un encuentro así, pues más para dinamizar el negocio, tanto de ellos de la óptica como nosotros. ¿Por qué habéis elegido esta óptica en particular? Bueno, porque de siempre, bueno, es una pareja que nos cae bien, les gusta nuestra colección, la trabajan de siempre, la han trabajado muy bien. Ella, la óptica, lleva una gafa mía, su madre también. Entonces, bueno, pues tenemos una relación muy, muy abierta y muy, muy de colegas, más que de cliente. Pues es una relación muy, digamos, sana, de amigos, amigos del sector, digamos. Aunque es una excusa, pero estas gafas de sol, ¿cómo las definiría esta colección de gafas de sol? Bueno, la verdad es que yo era bastante reacio a hacer gafas de sol, pero bueno, tanto los distribuidores empezaban a pedirme, oye, amplía la colección con gafas de sol, siempre, cada feria que nos veíamos, siempre, Xavi, haz gafas de sol, Xavi, haz gafas de sol. Yo al mismo tiempo siempre pensaba, lo que vas oyendo de los ópticos, ¿no? Uf, el sol este año, no he vendido nada, uf, la marca, uf, Ray-Ban, arriba, Ray-Ban abajo, la marca de este año. Hoy la temporada hemos vendido tal marca, las marcas no dejan margen, entonces claro, eras muy reticente siempre a hacer sol. Entonces dije, bueno, es un mercado distinto del de graduado, la gafa de sol también se puede vender en gasolineras, con lo cual pues el mercado potencial es bastante mayor que el de graduado, obviamente. Pero bueno, dijimos, bueno, pues probamos. Entonces hemos hecho un tímido intento de 4 modelos. Y la intención de los modelos es simplemente, bueno, modelos de sol, con volúmenes de sol, o sea, más grandes, más espesos que una gafa de graduado, pero no perdíamos de vista la idea de que la gafa de sol tenía que poderse graduar fácilmente. Por tanto, son gafas de calidad, digamos, muy buena, que aceptan y una adaptación de cualquier dioptría que el cliente pueda tener. Y esto el óptico lo agradece mucho. Hola, buenas tardes, soy Daniel Somalo, soy el propietario de la óptica Univers de la Sagrada Familia. Y bueno, ya veis, hacemos un poco de sinergia con Xavier García, con la marca de gafas. Ellos presentan la colección y nosotros somos un óptico pequeño y nos han elegido. Supongo que tenéis una relación, bueno, larga dentro del tiempo que lleva la marca ya con Xavier García, ¿no? Larga porque él vino a presentar aquí sus primeras gafas en persona. Y hace 10 años que trabajamos con ellos, sí, sí. Supongo que es el tipo de marca que como óptico independiente os gusta tener, ¿no? Una marca con diferenciada, una marca de tendencia. Sí, yo creo que como óptica pequeña pues tienes más afinidad con marcas, digamos, de tu tamaño. Y entonces Xavier García, además son de Barcelona y etcétera, y además son gafas bonitas y bueno, la verdad es que nos gusta mucho trabajar con ellos, sí, sí. ¿Es el tipo de marcas con el que trabajáis habitualmente, totalmente, más o menos? Totalmente, sí, sí. Hay que tener grandes marcas también, más multitudinarias, pero el cariño, digamos, lo ponemos en estas, en las más pequeñitas, ¿no? Sí. Como óptico independiente, ¿cómo defendéis un poco frente al auge evidente de los últimos años de grandes cadenas? ¿Cómo se lucha contra estos monstruos? Pues, ¿cómo se puede? No, pues dando un trato un poco más personalizado, apostando por marcas más pequeñitas. Siendo muy profesional, ¿no? Conociendo al cliente, conociendo el producto y ya está. Por precio no, desde luego. ¿Os encontráis que la gente que acude en vuestra labor diaria tiene realmente conocimiento de lo que es el mundo del ojo, de lo que son las diferentes problemáticas del ojo? ¿Hay un conocimiento o realmente la gente acude a vosotros, al oftalmólogo, sin saber muy bien a veces que, ni qué tiene ni qué? Es verdad que hay mucha gente que pasa un poco al revés, o sea, que han ido siempre a la óptica, ¿no? Y han empezado a ir al oftalmólogo porque el óptico los ha mandado, ¿no? O porque han visto que tiene un poco de cataratas, o porque ahora ya está la gente más concienciada en tomarse la tensión intraocular. Entonces, muchas ópticas tienen, bueno, maneras de tomarla que son más orientativas, no son tan exactas como las del oftalmólogo, pero que nos sirve como de screening para derivar a estos pacientes, ¿no? Pero yo creo que la gente con internet cada vez está más informada y tiene muchas posibilidades de estar informado. Y realmente la gente joven
viene muy asesorada y sabe lo que quiere y es al revés, yo creo que achucha más a que hagas cosas para, pues esto, ¿no? Eliminar la dioptría que tengo, eliminar la vista cansada, ¿no? Tienen muchas ganas de, bueno, de tener como si tuvieran 20 años, ¿no?